Hola, muy buenos días. Bienvenidos a todos a la segunda Chef Talks Duo QC. En esta ocasión vamos a recorrer un poco la trayectoria y el gran trabajo de nuestro amigo y colega don Luis Cruzat, chef del Hotel Marriott, que se desempeña en encargado de todos los restaurantes del hotel. Recordarles que Chef Talks es una instancia de comunicación para toda la comunidad Duo. Les doy un tremendo saludo a los alumnos, a los titulados, a los docentes, a nuestros colegas, también a los amigos y a la familia. Así que todos bienvenidos. Esta va a ser una grata charla, una tremenda presentación, como dije, del chef Luis Cruzat. Y sin más, les digo bienvenidos a disfrutar de esto. Y Luis, adelante estudios, vamos con Luis Cruzat y su presentación. Muchas gracias. Hola, bienvenidos todos, buenos días. Bueno, primero agradecer la presentación, Alan, tremenda presentación. Quiero agradecer primero a Chef Talk de Duo QC por permitirme estar acá con ustedes. A ustedes, ¿no? Que están mirando y escuchando y tomándose su tiempo, así que muchas gracias. Quiero agradecer también a las personas que están tras bambalina, a Bárbara, a Gabriel, que están haciendo posible todo el tema logístico, ¿no? Que se está viviendo en estos tiempos. Y bueno, y a ti, Alan, chef, colega y gran amigo. Así que muchísimas gracias también por permitirme estar en este ciclo de charlas que está haciendo Duo QC. Bárbara, yo creo que podemos partir cuando tú quieras con la presentación. Así que podemos ir con este tema. Vamos a ir. Como les contaba un poco Alan al principio, yo soy el chef de los restaurantes del Hotel Santiago Marriott. La verdad, mis principios desde que partí en esto, en mi vida laboral, ha estado siempre ligado a lo que es la hotelería. Partí yo años atrás, vamos a hablar de los años 90 más o menos, en Plaza San Francisco, también trabajé en el Hotel Carrera. Ustedes que son más jóvenes y a lo mejor no saben cuál fue donde está la Cancillería actualmente y fue un ícono de la hotelería en Chile y también muy reconocido a nivel sobre todo de Latinoamérica. Me ha tocado estar trabajando en hoteles de provincia, en hoteles en el extranjero también. Un tiempo estuve haciendo clases en algunos institutos de instructor y también quería mostrar un poco algunos reconocimientos que la verdad que para mí son muy importantes. Por ejemplo, un reconocimiento por el fomento de la cocina chilena, 2 años consecutivos el restaurante Latin Grill número uno en TripAdvisor, que eso es el mismo cliente el que ve eso. Y bueno, también un reconocimiento enorme para cualquier cocinero haber sido elegido Chef del Año el 2011, pero fue premiado el 2012. Les comentaba un poquito esto para que tal vez me fueran conociendo en los que me están escuchando. Como les decía, yo trabajo en el Hotel Santiago Marriott. Les presento el hotel para el que no lo conoce. Este hotel está ubicado en Las Condes, en Avenida Kennedy, al costado del Parque Arauco, como una referencia. Este hotel tiene tres restaurantes. Tiene el Acún, el Café Met y Latin Grill. El Acún es una cocina más bien mediterránea, enfocada en pescado y mariscos. Acún es comida de bar, enfocada un poco a lo Nikkei. Y Latin Grill, que está enfocada al producto chileno y cocina chilena. Acá, dentro de los tres restaurantes, trabajan 18, 19 cocineros entre ayudante y maestro, en los cuales yo estoy a cargo de esta gente y de los tres restaurantes. En esta oportunidad, yo voy a hablar del restaurante Latin Grill.
El restaurante Latin Grill funciona solo de noche, tiene música en vivo, tiene una capacidad para 70 personas. Generalmente estaban pasando más de 100, de hecho hubo que ampliar un poco el lugar hasta que llegó esta crisis, ¿no? Y acá también es otra ala del restaurante. Este restaurante funciona a la carta, alrededor de 30 platos. La carta se va cambiando cada 3 veces en el año. Y también está un menú experiencia, que es un menú que trabaja con maridaje de 5 tiempos. Mientras yo vaya hablando, voy a ir mostrando imágenes de algunos platos que son de la carta. Unas fueron de la última carta que tenía, otras de cartas anteriores de invierno, pero son propios de la carta del Latin Grill para que ustedes se vayan haciendo una idea. Por ejemplo, acá como un plato, la corvina con mote, luche y locos al merquén. Ahora, yo siempre, la verdad, me han preguntado varias cosas. Tal vez ustedes también se han hecho este tipo de preguntas, ¿no? Pero me he preguntado si nosotros realmente nos interesa conocer, aprender, cocinar y difundir nuestra cocina chilena. Y sobre todo si nosotros los chilenos nos sentimos orgullosos de nuestra cocina, porque eso, primero, es muy importante sentirse orgulloso de nuestra cocina y de nuestros productos. ¿Ya? Dejo siempre esas inquietudes porque es importante también a veces hacerlas. Acá, esta es una foto, la verdad que ahí yo creo que estaba un poquito más joven, ¿no? Con menos patas de gallo, pero más que la imagen en sí, lo que me interesa es mostrar lo que dice abajo, un poco lo que es la identidad. La identidad en sí es lo más importante y es la base para mí de todo. La identidad como eres tú como persona, la identidad como eres tú como profesional, la identidad que tiene el hotel, la identidad que tiene el restaurante. Si tú emprendes un negocio, tienes que tener una identidad. Eso es la base para partir realmente en todo y especialmente también en lo que es la cocina. Acá. Bueno, aquí les muestro un poco cuando fui elegido chef del año. La verdad que siempre uno los reconocimientos los guarda, pero para esto, para mí fue muy importante también, porque justo se dio unos 6 meses antes que mi mamá falleciera. Más adelante van a entender un poquito también, y ella por lo menos también se fue orgullosa de que su hijo, digamos, también había tenido este premio. Así que para mí esto es muy importante y lo coloco por eso. Ahora, acá tenemos otro plato que es de Latin Grill, por ejemplo, un congrio con papas chilotas, cochayuyo, crema de picoroco, y lo de atrás es un tomate que es ahumado a caramelizado. A mí me han preguntado en muchas ocasiones qué tipo de cocina hago. ¿Cuál es la cocina? ¿Cómo defino yo la cocina del Latin Grill? Y la verdad que no me interesa darle un nombre. Definitivamente nunca me ha interesado y tampoco me interesa ahora. Sino que no me interesa decir es cocina chilena de vanguardia, cocina chilena moderna, cocina chilena tradicional, no. Sino que lo que más me interesa es poder ojalá transmitirles hoy a ustedes la esencia de lo que busco, la esencia en general de la cocina, que es un poco lo que está basado, lo que yo hago y el trabajo. Ahora, si yo le tengo que definir un poco, yo siempre trato de definirla como en 3 palabras. Yo digo que la cocina de Latin Grill, la cocina que hago es sabor, fusión y pasión. Esas 3 cosas. ¿Por qué? Primero sabor, porque lo que más busco en general en la carta, en los platos, en los ingredientes, es que sea una cocina sabrosa, con sabor. Obviamente me interesa que haya
visualmente los platos se vean atractivos, pero no me interesa que sea una fotografía y que al probarlo no tenga sabor a nada. O sea, para mí lo más importante es el sabor. Después yo diría que la fusión. Y la fusión, ojo con esto, porque años atrás una moda de comida fusión se transformó en confusión. Y no es eso. Yo digo fusión porque en general en el plato voy siempre plasmando varias cosas. Tierra y mar, distintas zonas geográficas, mezclo el norte con productos del sur. Siempre voy mezclando frío y caliente, más adelante también lo van a ir viendo en algunas fotografías, y también el tema agridulce. En las cartas siempre voy colocando agridulce porque en lo personal me encanta la comida agridulce, me encantan los sabores agridulces. Y también me han preguntado, me dicen, bueno, pero al chileno les gusta lo agridulce. Yo digo sí, primero porque los platos les gusta, y a veces los chilenos nos olvidamos también que siempre hemos comido cosas agridulces. Comimos empanada y lleva pasa, es agridulce. Pastel de choclo, es agridulce. ¿O quién no le ha colocado azúcar a una humita? Eso también realmente son comidas agridulces. Ahora, aparte de eso que yo digo, el sabor, la fusión, está la pasión. Y la pasión también es porque es muy importante lo que le colocamos en nuestra vida diaria y sobre todo cuando plasmemos, cuando preparemos algo, lo más importante también es la pasión. La pasión es una palabra bonita, sí, pero sobre todo es un sentimiento muy importante. Y ese sentimiento nos lleva a hacer mejores cosas. Ese sentimiento nos lleva a disfrutar nuestros logros. Ese sentimiento nos lleva a poder compartir. La pasión nos lleva a formar equipo. Nos lleva a ponernos de pie en los momentos difíciles. Por ejemplo, hoy tenemos que tener mucha pasión en los momentos difíciles que estamos viviendo como país y además, sobre todo, como rubro de hotelería, turismo, restauración. Ahora, esas tres cosas, ¿cierto? El sabor, la fusión y la pasión, yo la llevo a algo que para mí es lo más importante, que es la importancia del producto. En el Latin Grill, y para mí es lo más importante, el producto es la vedette, ¿ya? Es el primer protagonista dentro de la cocina. Ahora, yo, en la importancia del producto, yo lo veo también en tres ítems, tres partes importantes. Una, que es la calidad, la otra es el cuidado y la honestidad. Aquí voy con esto, y esto un poco para ir reflejando, ¿no?, el tipo de cocina de Latin y la cocina que me gusta a mí. La calidad, porque nosotros tenemos que tener claro que si tenemos la materia prima de buena calidad, tenemos productos frescos y no congelados, si tenemos productos de la estación, naturales, si orgánicos, mucho mejor, sin duda, nuestro producto final va a ser óptimo, ¿ya? En cuanto al cuidado, me refiero que esto es una cadena y hay varios eslabones. Por ejemplo, desde que hacemos la compra del producto, compramos el producto, cómo lo recepcionamos, cómo lo almacenamos, cómo lo elaboramos, ahí entran las técnicas que usamos, ¿cierto?, el cuidado que tenemos, y también cómo lo servimos. Eso es importante, mantener siempre esa cadena, ¿ya? Y honestidad, y aquí voy un poco con la honestidad. La honestidad es de hacer para mí cosas simples en la cual voy a destacar el producto. Yo no necesito, en la cocina no se necesita gran aparataje técnico, no se necesita humo, mientras más humos tenga, no. Yo pienso que en la cocina a veces lo más simple es lo que más se recuerda y es donde uno quiere potenciar. En la cocina, en el Latin Grill, para mí hay varios mandamientos. Pero uno de los mandamientos importantes
es que no existe ningún producto de segunda categoría. Para mí, el ciervo, la centolla, la langosta, el foie gras, es lo mismo que el chorito, que el mote, que el piure, que el cochayuyo. Lo que pasa es que son distintos, distintos productos con distintas cualidades. ¿Y cuál es el trabajo de nosotros? Poder destacar, poder resaltar la calidad de ese producto. Uno no es más que el otro. Y eso, lo ideal es no olvidarlo nunca, ¿no? No porque un producto sea más caro va a ser mejor que otro. No porque la centolla pueda costar 45 mil pesos el kilo y el chorito a lo mejor vale 2 lucas, es mejor. No, va es como lo preparamos y todos tienen distintas cualidades. Ahora, un poco quise colocar este título porque el que sigue la consigue, un poco para graficar también cómo han sido mi experiencia. Porque yo cuando me invitaron a participar acá, yo dije, bueno, a ver, ¿de qué puedo hablar? Hablaré de alguna técnica, de algún producto en específico, pero dije, bueno, ustedes también tienen excelentes profesores. Así que, ¿qué mejor que yo les pueda hablar un poco de la cocina que yo hago, tal vez de mi experiencia, la visión que puedo tener, en forma muy sencilla, un poco de la experiencia? La verdad, a veces uno siempre puede sacar cosas buenas y cosas malas también, ¿no? Entonces, el que sigue la consigue, porque yo cuando partí, yo quise estudiar cocina y me encuentro con la primera barrera, mis papás, en la cual me dicen, oye, ¿pero cómo vas a estudiar eso? Eso no es una profesión. ¿Pero por qué? Ahora, cuando yo estudiaba la cocina, la verdad, no era tan bien vista como ahora, no estaba de moda, etc. Pero yo tenía claro lo que quería y quería hacer y estudiar cocina. Después, cuando me tocó hacer mi práctica, un chef, recuerdo que me dice, mira, chiquillo, te equivocaste. Creo que te equivocaste de profesión. Esto no es lo tuyo. Yo te recomiendo que te cambies. Bueno, yo testarudo también. Tenía claro que yo quería ser cocinero, que yo había estudiado cocina y quería ser cocinero. Y hasta hoy día sigo siendo cocinero y estudiando una cocina. Y después, cuando me toca llegar al Latin Grill, llego a un restaurante en que la verdad que los números no acompañaban mucho, ni los comentarios. Y como dije al principio, yo diría que era una cocina sin mucha identidad, que es lo importante, ¿no? Entonces, vengo y propongo, ¿qué les parece si hacemos cocina chilena? Mostremos nuestros productos. Y viene la primera barrera, en la cual me dicen, ¿pero tú crees que realmente al turista le van a gustar estos sabores? ¿Tú crees que al chileno le va a venir y va a pagar en un hotel 5 estrellas por venir a comer cochayuyo, por venir a comer mote, por venir a comer guatita? La verdad, no fue fácil. Empecé con un plato, con 2 platos, hasta hoy en día que la cocina es conocida, la del Latin Grill y su identidad, por una cocina que trabaja con productos chilenos, que se puede hacer un recorrido a través de los sabores con los productos chilenos. Ahora, un poco por qué quise comentar esto, porque ustedes tal vez se han encontrado o se van a encontrar durante su carrera con muchas barreras, muchas dudas, pero si ustedes tienen claro lo que realmente quieren, tienen claro lo que les gusta y lo que les apasiona, sin duda van a romper esas barreras y van a pasar y van a poder llegar lejos y poder hacer lo que quieran. Ese era un poco el mensaje con respecto a esto que quería mostrar. Ahora, le he dicho yo un poco la importancia del producto, ¿cierto? El sabor, la cocina un poquito que yo hago. Pero hay otra parte
parte que también es muy, muy importante. Y que la cocina es un lenguaje. Y eso uno lo tiene que tener claro. ¿Por qué es un lenguaje? Porque nosotros a través de la cocina podemos expresar y decir muchas cosas. Acá coloqué algunas, por ejemplo, armonía, belleza, complejidad, cultura, magia, felicidad, etcétera, y hay muchas más. Me quiero quedar ahora con dos, un poco con la felicidad, porque no olvidemos nunca, y nosotros como cocineros, que a través de un plato sencillo, o sea, a veces no necesitamos grandes cosas. Puede ser hasta un plato de tallarines con huevo. Si le colocamos amor, lo hacemos como corresponde, podemos entregar mucha felicidad. Y también podemos recibir, y recibimos siempre mucha felicidad cuando comemos algo que nos han preparado. Y también la cultura, que no quiero dejar de lado, porque a través de los platos, a través de las preparaciones, a través de la cocina, de los sabores, de los aromas, también podemos conocer parte de cómo es un país, cómo es una civilización, etcétera, ¿no? Acá, bueno, sigo mostrando un poco algunos platos, ¿no?, que han sido de la carta. Ese, por ejemplo, un carpaccio de ciervo con dressing de granada, castañas, membrillo y menta, siempre usando platos bien de estación, productos estacionales. Aquí, por ejemplo, un poco este plato que fue estuvo en la última carta, que es un atún en un salpicón de haba con camarones, pera, y helado de pimienta canelo. Hay un poco, grafica también cuando decía, bueno, mezclo productos calientes con productos fríos, los temas agridulce que están en esa fusión que yo hablaba desde el principio. Bueno, hay un postre, un gote de maravilla. Aparte de todo eso, en general, cierto, del cuidado, del producto, y que también uno transmite cierto un lenguaje a través de los platos, hay algo que también se transmite y que por lo menos siempre estoy focalizado en hacerlo, y que es, no es solo dar de comer, sino que es dar emociones. Tenemos que transmitir, mi idea siempre es transmitir a través de la comida. Un plato habla, un producto habla, increíblemente. Ahora, dentro de estas tres emociones, hay tres cosas que siempre trato de que estén. Es el placer, la evocación y la experiencia. Ahora, ¿por qué el placer? Primero, que sea placentero visualmente, que sea placentero en boca, que sea rico, sabroso. Yo, por ejemplo, yo soy fanático de los helados. Entonces, yo cuando me como un helado lo disfruto mucho, mucho, porque soy muy fanático. Me da mucho placer y lo como lento también, porque ojalá, pucha, que me dure el helado. Entonces, un producto te da placer, un plato da placer. Ya es lo primero que quiero lograr. Después es la evocación. Y la evocación es poder trasladar a la persona con ese plato a una vivencia, a otra persona, a un lugar, algo que ya haya vivido. Yo no sé si ustedes habrán visto Ratatouille, pero ahí lo grafica muy, muy, muy bien. Cuando el ratoncito prepara este guiso típico francés, no muy sencillo en general, y lo sirve al crítico gastronómico, bueno, ya él le evoca su niñez. Entonces, a eso es un poquito lo que me refiero yo con esa evocación. A mí, dentro del restaurante, me ha tocado varias experiencias y varios ejemplos. Pero recuerdo uno de una vez que estaba en el restaurante y había una niña de unos 30 años y estaba llorando. Me acerco al restaurante, le pregunto qué le sucede y me da las gracias.
Oh, la verdad, yo no entendía porque me daba la gracia si estaba llorando. Y me comenta que el plato le recordó a su abuela que había fallecido hacía 3 años más o menos. En ese momento, como ahora, si es que ojalá nos pueden ver, y cada vez que lo comento, la verdad se me pone la carne de gallina. ¿Y por qué les comento esto? Es para que se den cuenta lo importante que es un plato, lo importante que son los productos, lo importante que es la preparación, lo importante que hacer con cariño, porque ustedes están transmitiendo un lenguaje, ustedes están transmitiendo emociones a una persona. Cuando la persona recordó a su ser querido, cuando a través de un sabor les recuerda, por ejemplo, que estuvo comiendo ese ahumado en el sur o tal producto en el norte, etcétera, es importante. Y la experiencia, ¿a qué me refiero con esto? Nosotros los cocineros a veces nos olvidamos porque estamos muy pendientes de hacer un plato bonito, de un plato rico, de crear una experiencia. Y la experiencia se crea no desde cuando el plato está en la mesa. La experiencia se crea desde que el cliente llega al restaurante hasta que pide la cuenta y se va. Eso es una experiencia, no es simplemente un plato. Y nosotros tenemos que hacerlos partícipes de esa experiencia. Ahora, el cliente cada vez está más exquisito, cada vez busca más cosas. El cliente ya no sale también porque solamente quiere comer, sino que también quiere experimentar con el plato y con nuevos sabores. Y a veces se cae también, pienso, en el error, en mi visión, en que se tiende a que tiene que haber mucha parafernalia en el plato, tiene que ser o muy caro o excesivo o productos muy rebuscados o mientras más humo, más gel, más cosa le coloco, el plato es mejor o voy a sorprender. Ustedes, chicos, la verdad, se puede sorprender con las cosas más simples. Ustedes pueden sorprender a una persona y crear una experiencia, primero con un producto que a lo mejor el cliente no conozca, pero también pueden hacerlo con un producto que el cliente ha comido siempre, pero lo están mostrando desde otra perspectiva y desde otra forma. Por ejemplo, en el restaurante, casi los chilenos que vienen al restaurante, la gran mayoría ha comido cochayuyo desde niño, ¿no? Algunos gustan más, algunos menos. Pero cuando se encuentran con un postre a base de cochayuyo con rosa mosqueta, obviamente que ya tienen una experiencia nueva, porque el producto que han comido toda su vida está presentado desde otra forma. Y ven un poco la versatilidad que tiene el producto. Ahora, dicho un poco todo esto, de cierto, de cocinar rico, de las emociones que tenemos que entregar, del lenguaje que tenemos que entregar, hay algo que es bien importante y que lo coloqué, ¿ya? Que realmente, aquí por ejemplo, pues, están viendo un plato muy simple, que es un róbalo en un crocante de papa chilota y con un estofado de marisco que van lapas, ostiones, distintos mariscos ahumados y ahumados en casa, ¿no? Pero aparte de todo eso, no es solamente cocinar. ¿Y por qué no es solamente cocinar? Porque años atrás, antiguamente, el mejor cocinero era el que hacía el guiso más rico, el que hacía la mejor salsa, o el que tenía más recetas en la cabeza. Pero hoy las cosas no son así. Hoy no es solo cocinar, hoy también hay que manejar gestión de negocio. Hay que saber comprar, vender, un poco el tema de la bodega. Son temas que hay que ver. Una cocina no tan solo es cocinar rico, sino también tiene que haber números, ¿no? Lo otro importante es que uno tiene que ser relacionador público, digo yo, porque tú haces tus cosas, pero también hay que darlas a conocer. Ya no tienes uno que, el cocinero no tiene que estar encerrado,
detrás de la cocina, como antiguamente, ¿no? Que no se veían, sino que uno tiene que estar ahí, frente al cliente, apoyando, ver qué es lo que les gusta, ver qué no les gusta, también explicando un poco lo que quieres entregar, en qué consiste los platos, en qué consiste la carta. Entonces, yo digo, hay que hacer también un poquito de relacionador público. Hay que ser psicólogo. ¿Por qué hay que ser un poco de psicólogo y tener liderazgo? Porque nosotros no trabajamos solos, trabajamos con un equipo. Crear equipos de verdad es difícil, pero es mucho, mucho, mucho más difícil mantener los equipos, sobre todo en estos tiempos. Entonces, hay que tener esa psicología para poder motivar, para poder hacer que el equipo sea sólido. Si nosotros tenemos un equipo sólido, sin duda que vamos a lograr mejores resultados y vamos a poder lograr y alcanzar nuestras metas, ¿no? Y las metas que nos han propuesto nuestro jefe. Ahora, a veces también a mí me han preguntado, bueno, ¿y qué cualidades tiene que tener el cocinero? El cocinero yo creo que debe tener varias cualidades, ¿no? Yo coloqué acá algunas. Cualidades como a lo mejor las tiene que tener el profesor o en el área que la persona se empeñe. Pero coloqué, por ejemplo, algunas ganas de aprender, ¿sí? Como también tener ganas de enseñar, porque esto tiene que ser igual recíproco, ¿no? Cuando tú llegas a la práctica, hoy ustedes tal vez están aprendiendo, pero el día de mañana la idea es que ustedes puedan transmitir también, ¿no? Su experiencia y lo aprendido. Trabajar duro, la cocina, todos sabemos que es un trabajo realmente duro, que necesita dedicación, que necesita vocación, amor, pasión. Ya hemos hablado al comienzo de lo que es la pasión y lo importante que es profesionalismo, ganas de enseñar, de organización, ¿no? Son muchas cosas, creo, que debe tener desde mi punto de vista un cocinero. Aquí quiero un poco este plato, por ejemplo, unos langostinos que son asados sobre carpaccio de sandía, tomate y albahaca. Esta era una entrada que estaba en la última carta. Ya algo bien fresco, bien de temporada. Ahora, de las cualidades, ¿no? Yo acá quise agregar un poquito. ¿Qué cualidades, desde mi punto de vista, pero con alma, desde el alma, digo yo, desde el alma de cocinero? A ver, este plato un poco también, este plato yo lo he tenido en dos, tres cartas, porque la gente en general se ha transformado como un ícono, al igual que el cordero. Va siempre a buscar. Este plato son medallones de ciervo que va con un strudel de castañas y manzana en una crema de vainilla y una reducción de maggi. ¿Ya? Esta es la carta actual. Ahora, ¿qué cualidades debiera tener para mí el cocinero? Curiosidad. Tiene que ser curioso, quiere buscar cosas, investigar, conocer, ir a las ferias, ver los productos de estación, etc. Disciplina, definitivamente creo que tiene que ser una persona disciplinada. La cocina se requiere disciplina. Tal vez no disciplina militar, no esas disciplinas tal vez que habían como antes, porque los tiempos realmente han cambiado, pero sí tiene que haber una disciplina. Creatividad, definitivamente, la persona, ustedes tienen que atreverse a hacer cosas, por muy simples que sea. Tal vez, miren, yo nunca he hecho una cazuela, nunca he ahumado las papas para hacer una cazuela, pero a lo mejor ya podemos transformar algo, y es porque tiene ese tema de la creatividad, que es lo importante. Puede que nos resulte, puede que no, pero a lo que me refiero es tener ese sentimiento. Respeto también lo coloqué, muy importante desde mi punto de vista. Respeto por los productos, ¿cierto? Respeto por nuestro trabajo. Respeto por la gente con que trabajamos, que es muy importante. No ser déspota, ¿no? Respeto por el cliente.
y sobre todo respeto, y aquí va un poco la que puse respeto, humildad, respeto por nuestros colegas. En general, nuestro rubro, hasta ahora, los egos hay que ir a buscarlos allá arriba en San Pedro. Este rubro es mucho de ego y nos hace falta un poco más de humildad para poder conseguir más cosas, para unirnos y poder lograr más metas en conjunto. Respeto por lo que mi colega hace. Si un colega hace pastel de choclo y cocina tradicional, el que hace más cocina vanguardista o el que hace cocina molecular no es ni más ni menos. Es lo mismo que el producto, cuando el chorito con la centolla, es lo mismo. Uno no es mejor que el otro. Son productos distintos, productos que están destinado a lo mejor a distinto público, para todos los gustos, uno verá el que quiere, un día a veces podrá comer una cosa, a lo mejor otro día quiere experimentar con otra, pero ese es el respeto que yo digo que uno debe tener. Ahora, dicho esto, acá coloqué este título un poco, porque todo lo que yo creo que he transmitido y a lo mejor las cosas que ustedes hacen, ustedes que están estudiando, que son amantes, apasionados por la cocina, tienen que hacerla con convicción. Definitivamente todo en la vida, ¿no? Lo que están haciendo hoy, estudiando, trabajando, por convicción. Yo hago cocina chilena y yo muestro los productos chilenos porque yo quiero, porque a mí me gusta, porque encuentro que es interesante, porque me siento orgulloso de mis tradiciones, me siento orgulloso de mis productos y los quiero dar a conocer, ojalá a todo el mundo, y partiendo principalmente por todos los compatriotas, pero dar a conocer nuestra cocina. Eso es muy importante, convicción y no por moda. No voy a hacer cocina chilena porque está de moda y tal vez pueda aparecer en una revista o me llamen de un canal de televisión para hacerlo. No, lo hago porque me gusta y porque lo que tengo claro, el objetivo es lo que quiero transmitir. Y también un poquito, a lo mejor, si tiene que ver el tema modo de convicción, a veces se tiende a decir, y me han dicho muchas veces, chef, pero ¿sabe qué? Y humo, y coloquemos, no sé, la espuma del mote con huesillo o tal cosa. Eso no está mal, está bien. Pero primero aprendamos la base. Aprendamos a hacer, es porque las modas pasan, chicos, y las bases quedan. Entonces, eso es lo que tenemos que tener siempre claro. Si ustedes saben hacer una buena demi-glace, si ustedes saben hacer un buen guiso, si ustedes le dan el tiempo que tienen que tener, darse la cocina, si ustedes también, en general, aprenden la base, aprendo a hacer un rico mote con huesillo, obviamente que después será la otra parte en que aprenderé a hacer la espuma del mote con huesillo. Pero tenemos que tener claro siempre eso, ¿no? Acá hay algunos platos también voy mostrando. Hay, por ejemplo, un filete con humita, ¿no? Que no puede estar ausente. Acá un filete de guanaco con puré de camote, en reducción de maqui y grosella. Ahí alrededor de frutos rojos, de frambuesas, de arándano, un postre. Acá también un poco lo que me refiero siempre, no tanto aparataje técnico simple y ver ojalá un poco los productos. Dentro de las cartas, la verdad que siempre trato de tener la mayor cantidad de productos. Ya, no sé, lapa, he tenido queso cabeza, lengua, castor, como se tiene centolla, también están los choritos. La idea es esa, ¿no? Acá, por ejemplo, bueno, otro plato que también tuvo la carta, pez perro con unos mariscos, que esto iban cocinado en pan con quinoa, en cítrico, llevaba limón, naranja, pomelo. Eso ahumado, el caldo obviamente se hacía, digamos, con lo cítrico, iba con un crocante abajo de mote y setas, ¿ya? Ahora, aparte,
de esto, yo les decía que siempre las personas, los clientes quieren experimentar y ver cosas nuevas. Entonces, la idea es que uno no se puede quedar solamente porque está la carta o porque está el menú experiencia y no hacer nada. Así que empezamos a hacer cena, propuse hacer distintas cenas. Para mí un restaurante es bien importante. Para mí en un restaurante no tan solo la gente va a comer, sino que también puede disfrutar, puede aprender. De hecho, en muchas cenas hacíamos con invitados, por ejemplo, la cena del té, que era un menú a base de té, y había un especialista que iba hablando del té, y también te llevas algo más, y eso es súper importante. Por ejemplo, les quiero mostrar acá algunas cenas que hicimos en el restaurante. Ahora, esta cena. Ahora se hacía en el Café Met un poco porque quedó chico el Latin Grill. Esto es más grande, pero siempre con el estilo Latin Grill. Aquí hicimos una experiencia cruzada, por ejemplo, en la cual el enólogo, el sommelier, Marcelo Pino, que salió 2 veces sommelier en Chile, el mejor sommelier, él era el cocinero y yo era el sommelier, el cual yo elegía los vinos y veía un poco el maridaje. Ahora, ¿por qué? Porque la gente, lo que les decía, siempre anda buscando algo más, siempre quiere también algo distinto, porque uno podría fácilmente hacer una cena, una cata vertical, una simple cena, pero la persona, el cliente, siempre anda buscando más y nosotros somos responsables de y buscando eso. Aquí con él también hicimos una cena inversa, en la cual dimos vuelta todo patas para arriba, desde el título, ¿no? Que decía ahí, pusimos patas para arriba en el restaurante, los cuadros, las copas, el cubierto, y fue una experiencia porque partimos con el café y el postre y terminamos con el cóctel. Entonces fue una experiencia nueva, llamativa, que a la gente también le agradó bastante. Aquí, en esta cena, yo la propuse hacer, por suerte se pudo hacer, lo hicimos con distintos chefs de la cadena, fue una cena que hicimos con el W, con Ritz, con Couillard, con Renaissance, con Sheraton, en la cual participamos todos estos chefs. La verdad que siempre uno aprende, siempre el momento de compartir realmente es increíble y también traspasar las distintas experiencias maravillosas. Ahora, siempre tengo en mente y quisiera hacer la ruta de Kennedy. Ojalá poder, ya ahí es más difícil también porque es la competencia y todavía en este país cuesta eso de que nos podamos unir si somos competencia. No digo los cocineros a veces, digo los ejecutivos, ¿no? Pero ojalá algún día podamos hacer la ruta de Kennedy y tomar todos los hoteles que van desde Manquehue hasta la Pérez de Sucumbíos. Ojalá algún día podamos hacerlo. Aquí, bueno, 2 cenas también. Una que fue para celebrar TripAdvisor, hicimos una cena de gala también. Y la de al lado, que para mí ha sido una de las cenas más emotivas realmente. Hicimos 2 estilos muy distintos, pero lo hice con Felipe Moqueira, él es el chef ejecutivo del Sheraton del L'Étoile, del Sheraton de Río de Janeiro. Y fue emotiva porque la verdad cuando yo así fui instructor, él fue alumno mío, así que de verdad fue un placer trabajar con él y sin duda puedo decir, sin duda, que acá el discípulo pasó al maestro, eso sí, y eso enorgullece bastante. Acá hicimos una receta en mis manos porque siempre uno tiene que estar pendiente de los clientes, de lo que realmente. Y ellos mandaban su receta y estuvieron también se les colocó los premiados, ahí estuvieron en la carta, sus platos con el nombre de la persona. Bueno, hay algunas preparaciones, algunas cosas, también se hizo crear otro menú aparte del menú experiencia, el menú gourmet, en que la persona fuera eligiendo distintas cosas, ¿no? Acá un poco cosas que también han salido en algunas publicaciones. Ahí les decía yo que uno también tiene que ser un poquito relacionado al público porque tiene que ir mostrando, ¿no? El trabajo. Ahí se estaba mostrando la carta en la radio cooperativa, en la radio concierto. Ahora, no estamos solos. No olvidamos, lo coloqué,
Porque no olvidemos que nosotros no tenemos que ser individualistas, nosotros no estamos solos, nosotros somos un equipo, lo que les decía, y tenemos que formar un equipo y mantenerlo. Nosotros también trabajamos con la gente de servicio. Años atrás siempre ha sido como guerras campales. Tenemos que entender que el servicio va de la mano y que es tan importante como la comida. Si falla el servicio también es malo y nosotros somos responsables de mantener también esa armonía, ¿ya? Son ellos también los que realmente difunden, dan a conocer y venden nuestros platos y lo que queremos ofrecer. Siempre estar ahí, hay actividades con Marcelo, cuando estuve con Félix, distintas actividades, siempre estar muy también con los clientes, ¿no? Ahí la última cena que realmente hicimos, la de San Valentín, y no olvidemos también en el servicio. Por favor, no me refiero yo en el servicio, solamente garzones. Nosotros como cocineros, a veces, lo que les decía anteriormente, nos preocupamos solamente a veces de hacer el plato rico. No, son hartas cosas. Pero nunca olvidemos a nuestros clientes, ¿ya? El cliente es lo más importante. Y nosotros tenemos que ser personas, el cocinero, que quiera agradar y servir a los demás. Porque eso, ese sentimiento tiene que estar. El cliente, no olvidemos quién es quien nos paga el sueldo. Seamos el dueño del restaurante o seamos un trabajador como yo en un hotel, el cliente es quien paga el sueldo. Bueno, y un poco ya para casi finalizar, un poco la crisis quise tomar, un poco la contingencia, que estamos pasando por momentos no nublados, yo diría que momentos muy negros, en todo lo que es la hotelería, la restauración y el turismo, que se viene un poco desde la crisis social, desde octubre. De ahí ya algunos hoteles tuvieron que cerrar, muchos tuvieron que cancelar todas sus reservas, también en los restaurantes se vieron muchos afectados. Y esto a la larga fue como el batatazo que nos vino, el balde de agua fría. Y es complicado porque tal vez van a quedar muchos en el camino, se van a perder, vendrán otros. Todo pasa, es verdad, pero creo que es ahora donde nos vamos a tener que unir mucho más como rubro. Es ahora donde va a haber que reinventarse cada día más. En mi caso, por ejemplo, yo les comentaba al principio de trabajaban 18 personas en los tres restaurantes. Hoy quedaron 4 personas trabajando para los restaurantes. Y van a tener que haber muchos cambios más. Los vamos a tener que aprender a adaptar a las circunstancias. El restaurante tal vez ya no va a atender 70 personas, tal vez va a atender 40 porque vamos a tener que mantener las distancias. Ya se está pensando, por ejemplo, en otras alternativas como que ya no se va a presentar una carta, sino que solamente van a haber código y el cliente lo va a ver su carta por el celular. Entonces ya nos tenemos que ir adaptando e ir cambiando un poco la mentalidad. Y al final, ya con esto termino, quise dejarlo al final porque también es parte muy importante en mi vida, que en mi familia está mi señora, Emiliano, mi bebé, la Connie, mi perrita. Y la verdad que es importante en los momentos a veces difíciles apoyarse con ellos. Es importante la pasión que uno le coloca a las cosas, a ustedes, a su familia, a su trabajo, al hobby, a lo que hacen. Eso es súper importante. Y la vida, uno tiene que tener un equilibrio. Y eso un poco lo que tenemos que tratar en general también los cocineros y como ser humano. A veces pensamos que teníamos un restaurante o que estaba lleno o que uno salía, no sé, en una foto, etcétera. Pero ahora nos dimos cuenta que la verdad que en 2 minutos nos cambia la vida y estamos con una incertidumbre grande de lo que va a pasar más adelante. Y mi sueño
mis sueños para terminar, como todos, tengo sueños personales y en lo laboral. Ojalá realmente cambien muchas cosas. Ojalá nos podamos unir más como rubro. Pero ustedes, un poco es mi mensaje, ustedes, chicos, son los responsables. Ustedes son las generaciones que van a hacer cambio. Y no cambio en una espuma, no un cambio si cambio un pescado, es la receta. No. Cambios grandes, cambio en la mentalidad, cambio en la forma de ver las cosas y de poder transmitir con pasión, amando lo suyo. Amemos nuestras tradiciones, amemos nuestra cocina y amemos nuestros productos. Ustedes son los responsables. Espero que cuando sea más viejo y en su generación lo pueda ver. Antes me quiero despedir, agradecer nuevamente esta instancia que me dieron para poder transmitir desde mi corazón un poco mi trabajo. Se los agradezco. Y no sé, Gabriel, si hay alguna pregunta por ahí o algo que a lo mejor pudiera yo contestar. Sí, yo voy a meter la cuchara un poquito. Muchas gracias, Luis. Vamos a ir con las preguntas. Atento, Gabriel. Vamos con todas las preguntas que hicieron nuestros invitados. Hola, ¿qué tal? Perfecto. Comenzamos entonces. Tenemos varias preguntas en espera y vamos con ellas. La primera, Karina Delgado consulta, ¿cómo consideraría usted su identidad como chef? A ver, como identidad como chef, yo me considero primero a lo mismo que una como persona. Creo que soy una persona simple, creo que soy una persona gozadora de la vida, de las cosas simples. Yo disfruto, de verdad, y no es un eslogan ni una frase cliché mía, que los que me conocen saben que soy así, y que a veces me cuesta un poquito aparecer o la farándula porque no soy así. Yo creo que eso me identifica y en mi vida sí, y trato también de plasmarlo un poco en el plato. Y la identidad también en lo que es la cocina, transmitir eso, los productos, la cocina chilena, y ojalá poder hacer un recorrido a través de los productos. Y también creo que me identifica el hecho de que siempre, no porque ahora, digamos, esté a cargo de restaurantes, sino que siempre me ha gustado el contacto con el cliente, siempre me ha gustado estar, saber lo que piensan, lo que les gusta, qué no les gusta. Yo creo que es un poco lo que me identifica. Perfecto, chef. También nos consultan qué fue lo que lo motivó para especializarse en la cocina chilena. Yo creo que varias cosas. A ver, he tenido la oportunidad primero de trabajar y tuve referentes también que le amaban la cocina chilena muchos años atrás. Yo soy santiaguino, pero mi familia es toda de Talca, entonces me crié con el chancho en piedras, con las churrascas, recuerdo, por ejemplo, mi abuela que hacía, no sé, un consomé, y eso yo lo recuerdo, cuando hacía la humita, y en torno a la humita todo el mundo se juntaba, o sea, yo siempre he encontrado que la cocina chilena, digamos, es maravillosa. Después, cuando yo trabajé en Croacia, que tuve la suerte de trabajar ahí, obviamente no se trabajaba cocina chilena, pero la cocina croata es una cocina muy simple, que lo que le interesa es los sabores. O sea, ellos simplemente a veces te servían un pescado con espinaca y papas al vapor con aceite de oliva, pero tú los probabas y era un sabor increíble y te dabas cuenta lo maravilloso de cada producto. Entonces creo que yo de ahí he tomado un poco de mi familia, ¿no? Y el amor que tenemos todos como familia por la comida chilena y un poco la sencillez por el lado que yo aprendí de Croacia. Y qué hermoso. Excelente, chef. Otra pregunta tenemos acá de Maur Berger, de Chef Hotel. Nos pregunta, ¿hay algún producto chileno que gracias a su labor sea vuestro favorito a los turistas que visitan el Latin Grill? ¿Y cuáles serían estos? A ver, yo creo que en general han sido varios productos que uno
han hecho más conocido. Por ejemplo, les comentaba yo, hay dos iconos dentro del restaurante. Uno que es el cordero, que es de excelente calidad, y lo que yo decía al principio, uno tiene que buscar productos y materia prima de buena calidad. Entonces, son iconos. Pero también ha gustado mucho el cochayuyo, sobre todo porque dentro del restaurante, obviamente, es la mitad chileno y la mitad son huéspedes extranjeros. Y han ido conociendo distintos sabores. El changle, he puesto, bueno, castor también fue novedoso para muchos chilenos. Bueno, cochayuyo, piure, lapa, en general, ha sido yo. No puedo decir es un producto específico, no. Y también en una oportunidad me tocó estar en el norte para ver dos temas puntuales, que era el choclo de Utah y el orégano de Putre. Y eso yo también los coloqué en las cartas y la gente percibió la diferencia, por ejemplo, que tenía el orégano de Putre con el orégano de acá. Entonces, hay ciertas cosas. A veces puede ser una hierba, a veces un producto o una proteína, etcétera. Perfecto, chef. Nos preguntan también cómo en el concepto de volver o cómo comenzar a trabajar en los restaurantes. Dice que es posible trabajar para aprender, más vale decir sin cobrar, pero efectuando tareas importantes y no solo de limpieza, orden o limpieza del restaurante. La idea es trabajar para aprender, sin cobrar. Yo creo que muchos que trabajamos en el rubro comenzamos de esa forma, quizás trabajando sin percibir nada, pero aprendiendo mucho. ¿Qué opinan ustedes? A ver, yo creo que definitivamente acá va a tener que haber un apoyo en general de todos, ¿no? Y todos vamos a tener que reinventarnos. A mí me va a tocar reinventarme y obviamente con menos recursos, con menos recursos humanos también. Lógico que a lo mejor voy a tener que hacer tareas que hoy o ayer no hacía. Y todos vamos a tener que aportar y con ideas, con creatividad y tratar de que esto se vaya normalizando. Ahora, uno a lo mejor estudia cocina, ¿no? Y no significa que uno estudia cocina y salgo como chef y salgo a mandar una cocina. No, todos pasamos por distintas etapas. Yo cuando salí y era sanguchero y así fui durante los años escalando, escalando, escalando con la experiencia que se va dando, ¿no? Siempre dentro de la hotelería. Y también limpiaba pisos, y también limpiaba los mesones, y también me tocaba limpiar cámaras. Porque yo tengo que saber trapear un piso para cuando yo diga, ¿sabes qué? Necesito que trapeen. Bueno, ¿cuánto se demoran? ¿Qué líquido usar? O sea, la verdad que también hoy yo creo que vamos a volver. Esto nos va a ayudar también un poco para unirnos más como equipo de trabajo. Y ojalá como rubro, porque también he dicho, ojalá dentro de lo que es la cocina, que dependa un poco también, no tan solo del gobierno de turno, yo creo que siempre lo he dicho, esto también depende de que haya ojalá una política de Estado ya en torno a la cocina. Y vamos a tenerlos que ayudar con los proveedores. Con la señora Juanita, que a lo mejor vende lechuga, y también ver el tema social, el tema sustentable, o sea, son muchas cosas que vamos a tener que empezar a ver. Ojalá podamos sacar lo mejor de la crisis que estamos viviendo. Correcto. Chef, consultan por acá Héctor Alarcón. ¿Es importante tener productos que se produzcan cerca de la actividad de la restauración o cerca del restaurante? ¿Cómo lo ve usted eso en el hotel? Definitivamente, si uno tuviera el producto al lado, pucha, sería una maravilla si yo pudiera y lo tuviera al lado donde lo puedo comprar o donde lo puedo sacar. Pero no siempre es así. Es complicado. En Chile, por ejemplo, es difícil porque es tan largo este país y a veces es complicado el tema de los productos. Es lo ideal, pero ahí uno también se ayuda con redes sociales, con contactos, con amigos, con colegas, y se va ayudando. Ahora, uno en una empresa, por ejemplo, con la trabajo, tiene que haber proveedores certificados, ¿cierto?
Y hay productos que a veces quiero comprárselo a la señora Juanita, ya que no sé, en Temuco. Pero, ojo, el producto de la señora Juanita también es bueno, es buenísimo, ya. Pero a veces no tienen la logística. A veces no tienen o no tienen el manejo de lo que es la parte de factura y cosas así. Entonces, realmente a veces es complejo esa parte. Pero sin duda sería mucho mejor si nosotros tuviéramos los productos más accesibles y más cerca. Sería mucho mejor, pero no siempre es así. Perfecto. Chef, nos vamos a ir con un poco a la contingencia. Nos pregunta Yamal, ¿qué opinión tiene usted, cierto, de los delivery que han adoptado los restaurantes hoy en día? Obviamente, visto el punto de vista de la higiene, que corresponde tener esa operación. Yo creo que, como dije al principio, que nos vamos a tener que estar reinventando. Yo creo que es eso. Es un camino porque también, ojo, un negocio para sobrevivir le tienen que entrar cierto lucas por alguna parte. Entonces, obviamente, no están tal vez ganando, no están llegando a las metas que tienen que tener, pero por lo menos les va a ayudar a solventar y a poder mantener el negocio, que es lo importante, y ojalá no que hayan despido al personal. Yo creo que una buena reinvención, a mí, tal vez en un hotel es mucho más difícil, pero me hubiera encantado a lo mejor del Latin Grill poder a cocinar, hacer un delivery y lo entregar a nuestros clientes que siempre van. Pero bueno, en un hotel obviamente es más difícil, pero creo que es una buena medida, creo que es reinventarse, pero ojo, también hay que mantener, y lo que es importante, el tema de salud, el buen manejo, la buena manipulación, porque no tan solo tenemos que pensar en que yo quiero ganar plata, hago delivery y gano plata y salgo del paso, porque si también enfermo a alguien, se contamina a alguien, o en forma más masiva, a la larga ahí sí que voy a enterrar mi negocio definitivamente, sobre todo la imagen. Ok, chef, vamos a hacer la última pregunta que habla justamente con el tema de la contingencia. Dice, ¿cómo cree usted que la restauración tendrá que enfrentar el retorno a los comensales a la mesa? ¿Cree que se mantendrá o tendremos que evolucionar de alguna u otra manera? ¿Cómo cree usted que el hotel también lo va a plantear eso al público? La verdad que yo creo que va a ser en forma pausada, vamos a ir de a poco, en general en la restauración, en las cosas, después de esto no va a ser igual, van a haber cambios definitivamente y espero que sean cambios positivos, sobre todo en la mentalidad, ¿no? De nosotros como seres humanos y también como rubro. Van a ir de a poco y con cambios. Por ejemplo, en el hotel, obviamente no vamos a abrir tres restaurantes, definitivamente no. Lo más probable es que vamos a partir, se prevé, por ejemplo, que a fines de noviembre, diciembre tengamos un 20, un 30% de ocupación. Ahora, con eso, a lo mejor vamos a tener solamente room service. Después abriremos un restaurante, tal vez ese restaurante vamos a tener que adaptarlo, ¿cierto? Primero, como decía yo, por el espacio, el tema de las cartas, para que la gente no esté manipulando las cartas. Y vamos a tener que ir haciendo distintos cambios con proveedores, en la forma de trabajar. En general, yo creo que como lo que estamos viviendo con este virus en que es un aprendizaje, yo creo que lo vamos a ir haciendo de poco y aprendiendo y viendo las mejores medidas. Pero de que va a haber un cambio, definitivamente va a haber un cambio. Ok, vamos a agradecer a don Luis Cruzat, tremendo amigo. Jefe, te mandaste una tremenda presentación, muchas gracias. Esperamos que toda la audiencia haya estado muy, muy contenta y muy atenta a lo que nos dijo este tremendo colega y chef. Los invitamos a contestar en el chat lateral. Hay un link donde está una encuesta de satisfacción. Son solo 5 preguntas muy útiles para nosotros para poder entender mejor y tener el termómetro de cómo les pareció esta instancia del nuevo Chef Talks. Segundo en el año 2020.
Y también agradecerle a todos ustedes por haber estado con nosotros. También queremos invitarlos a las próximas charlas Chef Talks que vamos a tener. Próximo miércoles, mismo canal, mismo horario, voy a estar haciendo una charla con respecto a la gastronomía y la historia. Y el miércoles 20 va a estar Cristian Correa en nuestro cuarto Chef Talks del año 2020, que va a hablar de la contingencia, va a hablar también de sus locales, Mulato en Barrio Las Tarrias y de Comedor Central en la Plaza de Armas. Así que vamos a tener tremendas charlas y en el segundo semestre vamos a tener también charlas con destacadas chefs como Camila Moreno, vamos a tratar de tener también a Minsu Bang, chef del restaurante Ichiban en Vitacura. Así que todavía quedan muchas cosas por hacer en este año. Los invitamos a cuidarse, a usar mascarilla, mantener la distancia social y, sobre todo, disfrutar a la familia y volver a cocinar, que es lo que nos une. Así que muchas gracias a todos por esta convocatoria, por haber estado con nosotros. Chef Talks, Duo QC, Alan Callens, su servidor. Me despido. Muchas gracias.